chacarario. Un saludo desde el terreno de lucha de la Victoria de Asentejo, donde se va a proceder por parte de la Federación Regional de Lucha Canaria y la Caja General de Ahorros de Canaria a la entrega de la ropa de brega a los equipos infantiles, juveniles y cadetes que están federados. Son 23 equipos, en total más de 300 luchadores, que se dan cita en esta jornada, en este terreno de lucha de la Victoria, para disputar también una luchada. Aquí estará también el reelegido presidente de la Federación Regional de Lucha Canaria, Germán Rodríguez, acompañado de directivos insulares y de los presidentes y directivos de los 23 equipos de lucha federados de la isla de Tenerife. Por cadera. En el faro, con el alado. Si te tiran una burra. Ay, fue moya, si no se empolla. Sácalo tú, por cadera. La obra social de Caja Canaria realizó, en un sencillo acto celebrado en el terreno de lucha de la Victoria de Asentejo, la entrega de la ropa de brega de los luchadores federados de las categorías infantiles, cadetes y juveniles de todos los equipos de Tenerife, unos 300 luchadores. La obra social de la entidad financiera tinerfeña, que se convertirá en fundación a partir del 3 de enero próximo, materializa así un acuerdo con la Federación Regional de Lucha Canaria que preside el reelegido Germán Rodríguez, por el que también equiparán a los luchadores base de los clubes palmeros y herreños, en un acto similar que se celebrará en la primera quincena del próximo mes de enero en esas respectivas islas y del que les daremos cumplida cuenta. El presidente de la Federación Regional de Lucha Canaria, Germán Rodríguez, destacaba la apuesta de la obra social de Caja Canaria por la base de la lucha canaria en infantiles, juveniles, cadetes, así como el apoyo al deporte escolar de la lucha canaria, apoyo que para el presidente de la Federación Regional hay que respaldar con la creación de la actividad luchística en la escuela como asignatura. Destacó el presidente de la Federación Regional de Lucha Canaria el hecho de que Caja Canarias haya elegido una fórmula de colaboración dirigida precisamente a la base de los equipos de esta provincia, con lo que demuestra su interés por el fomento de la práctica de la lucha canaria. Esta ayuda, a través de la ropa de brega en los tiempos que corren, dijo el presidente federativo, es una aportación muy importante desde el punto de vista de ahorro económico para los 23 equipos federados. Sí, son más de 300 y la valoración es muy positiva, porque la situación que estamos viviendo, el deporte, la sociedad y toda España y Europa, pues esta iniciativa a los equipos de lucha les ayuda directamente a que pueda vestir a los niños, a las escuelas, sobre todo a los niños de estas categorías federados de base, y nosotros no son sino palabras de agradecimiento, porque es una ayuda para que la lucha pueda continuar adelante. Y además en la cantera. Sí, a la cantera, que es el esfuerzo que se necesita en todos los deportes, las categorías base, y doble contento porque sea hacia ellos donde vaya dirigido el esfuerzo. Con 23 equipos está bien, es un buen termómetro, está bien la lucha canaria en Tenerife o a nivel regional. ¿Qué valoración hace el presidente regional? Que además, dicho sea de paso, usted acaba prácticamente de tomar posesión, felicidades. Muchas gracias. En estos últimos 4 años pasados se han recuperado equipos que llevaban muchos años desaparecido de la lucha. Las licencias en las categorías base prácticamente se han duplicado en estos últimos 4 años. Es un síntoma de buena señal deportiva del deporte, y esperemos continuar atrayendo a los niños a nuestro deporte, que es un deporte que ya sabemos que en Canarias como es, que es noble, un deporte donde es muy integrador, y en eso creo que se basa el trabajo que debemos continuar haciendo, el que se ha desarrollado y el que hay que, de cara a un futuro, continuar con él. ¿Y el presidente regional de Lucha Canaria tendrá que aprender el silbo gomero para que en La Gomera haya equipo? Bueno, en La Gomera se ha hecho un trabajo desde el año 2004 a 2008 donde se enviaban monitores. Creemos que la fuerza tiene que venir de dentro hacia afuera. Cuando en La Gomera quieran hacer lucha canaria, seguro tendremos lucha canaria en La Gomera, porque además hay muchos niños que le gustan
y segurísimo que hay muchos practicantes de este deporte en la isla. Esta es la base, la que hemos visto hoy, parte de la base de los equipos senior, son los juveniles, los infantiles y los cadetes. Pero ¿cómo está el deporte escolar en la escuela a nivel del programa de los cabildos, de los gobiernos, del gobierno de Canarias? ¿Está usted contento? ¿Cómo se atiende el deporte vernáculo, presidente? Sí, la verdad se está trabajando unas islas mejores que otras desde los cabildos, pero todos los cabildos han apostado por el deporte escolar, entre ellos la lucha canaria, y el número de practicantes es bastante elevado, de niños y niñas, y quisiéramos luego, a la hora de llegar a federados, poder darle más cabida a las niñas, porque llegan a una edad que las perdemos en el deporte y son muchas las practicantes escolares que tenemos en lucha canaria. En líneas generales sí, se está haciendo una apuesta por el deporte escolar, porque además creemos que es una prevención de salud en el futuro, y en este caso agradecer a los cabildos los esfuerzos que realizan para ello. ¿Se va a atrasar en esta nueva temporada al frente de la Federación Regional de Lucha Canaria? Bueno, nosotros, como hicimos en la pasada legislatura, tenemos el deporte dividido en tres distintas materias, que es deporte, es educación y es cultura. En la cuestión deportiva, lo cierto es que se han dado de las mejores competiciones en muchísimos años, porque están igualadísimos los equipos. Significa que la composición de categorías aplicada, los rendimientos de los luchadores para sus clasificaciones están bastante, bastante nivelados, porque los resultados ahí están. Y la salida de nuevos equipos, el recuperar afición a los terreros, que se han venido sumando en estos dos últimos años, bastante aficionados a los terreros, creemos que la labor deportiva está bastante, bastante enfocada, debemos continuar en esa línea. A nivel de educación, bueno, sacamos unas guías didácticas para que el profesorado pueda enseñar y llevar a los niños a la práctica deportiva de la lucha canaria. Debemos insistir, continuar en esa línea. Estamos pendientes de la firma de un convenio con la Consejería de Educación para que se pueda impartir lucha canaria en horario escolar, que sean los monitores, los técnicos medios de lucha canaria puedan asistir a los colegios. Creemos que ahí está la siembra, debemos trabajar con ellos, y uno de los objetivos es intentar conseguir encuentros de centros en cada una de las islas y luego cruzarlos con islas y hacer algo bonito con los niños, que es lo que en su día se hizo en la isla de Tenerife. Se le llamó torneo de media, se incrementó en aquel momento el número de practicantes en la lucha, y debemos trabajar hacia esa línea para mantener el futuro del deporte, que es donde están los niños. Y a nivel cultural, pues nos esforzamos en sacar el Museo de la Lucha Canaria, y llevamos 2 años trabajando en el proyecto del archivo histórico. Creemos que tenemos posibilidad de rematarlo en esta segunda y última legislatura, y esperemos que así sea y que dé el carpetazo con nuestro archivo histórico, para que la parte cultural de nuestro deporte ya no solo esté protegida como en el museo, sino que esté expuesta a cualquier persona que quiera estudiar cualquier tesis sobre lucha canaria. ¿Y cómo se mantienen los 23 equipos en estos momentos, los 23 equipos federados? Porque los recursos económicos son los que son a nivel empresarial, que muchas veces patrocinan a los equipos, y a nivel del gobierno de Canarias ustedes también están teniendo problemas, porque la subvención no les ha llegado, ¿no? No nos ha llegado la subvención, que es la que nos da pie a poder organizar competiciones enfocadas sobre todo a los niños, al trabajo, al día a día de la Federación de Lucha Canaria, que atendemos a todos los equipos de toda Canarias. La situación económica es muy, muy, muy crítica a nivel federativo, a nivel de todos los deportes, a nivel de los clubes, pero la gente en la lucha, en época difícil, siempre solemos plantarnos en el medio del terrero y sacar adelante. Estamos en ello, todos los estamentos de nuestro deporte, empezando por los propios luchadores, pues han tirado para adelante, y de ahí se ve que los equipos no han ido desapareciendo, sino que han ido en incremento. Los directivos hacen un gran esfuerzo continuamente para poder mantener a sus equipos en funcionamiento y atraer a niños, para que esa categoría de base esté siempre alimentando al equipo superior. Creemos que no hay mal que por bien no venga, ha venido una crisis, pero donde por el planteamiento, por la forma de funcionar de la gente de la lucha canaria, se está dando la talla, y sí pedimos, lo hicimos ayer en la toma de posesión, el apoyo máximo de las instituciones políticas para no estar siempre asfixiados en qué hacemos mañana con nuestro deporte nacional. La quiniela sería una gran ayuda, ¿para cuándo? Seguimos pidiéndola insistentemente. La última noticia que teníamos era el compromiso de antes de final de año estuviese el decreto regulador aprobado, para de ahí poner en marcha en plazo de 6 meses la quiniela de la lucha canaria, que podría ser el sostén económico de la federación, de las federaciones insulares, de los clubes y de las escuelas de lucha canaria en toda Canaria. Además, el impacto social que puede tener creemos que es bastante elevado.
Presidente, usted para hacer frente a todos estos problemas, ¿qué maña usa? ¿La parderera, el toque por dentro, el volquete? Siempre se analiza el rival y hay que esperar a lo mejor si hay que irle de contra o hay que irle de ataque, ¿no? Pero bueno, es trabajo, creemos que la continuidad, el día a día, el no bajar la guardia, no ser negativo, sino siempre buscar la positividad entre todos, animar a todo el mundo a que esto podemos sacarlo todos adelante y no queda más que trabajo y unión para poder llegar al futuro lo mejor posible siempre. Presidente, muchísimas felicidades, mucha suerte y sobre todo buena brega. Muchísimas gracias y agradecerle que estén presentes hoy en este acto. Para nosotros es muy importante la labor de Caja Canarias para con la lucha canaria, porque son un sostén de los clubes y que ellos se sientan arropados por Caja Canarias es importantísimo para nosotros. Y ahora queda el acto en La Palma, un acto similar en La Palma y en el Hierro. Sí, así es. Este año se decidió la provincia de Tenerife por parte de Caja Canarias, lo cual que quizás próximo año decidan por otra provincia, pero siempre se agradece, sea donde sea, el apoyo y que estamos pendientes a cerrar la fecha y hacerlo en La Palma, en la Isla del Hierro, y contaremos con todos los luchadores y con todos los clubes de las islas para la recogida de estos equipajes, y agradecer a Caja Canaria todo su esfuerzo. El acto en el que representantes 23 equipos de lucha canaria masculinos y femeninos de Tenerife recogieron sus 300 equipaciones comenzó con una luchada en la que se enfrentaron dos combinados de 6 luchadores en la modalidad de todos contra todos y que estuvieron bajo las órdenes de Jonathan Fernández y Manuel Ángel González, que ejercieron de mandadores. La luchada estuvo arbitrada por Luisa Ramos y demostró que entre los jóvenes hay maña y madera de puntales. Bueno, más bien era una lucha de que los chicos se fueran conociendo, porque claro, los chiquillos se lo plantean muchas veces como una lucha de exhibición y ellos no lo entienden, ¿no? Que ellos todos quieren quedar bien, pero bueno, hicimos unos combinados apropiados para que los chicos pudieran luchar y tirarse entre ellos. Bueno, ha sido que la gente saliera contenta, que hubiera una buena lucha, que hubiera espectáculo y que los chiquillos fueran a luchar, que era realmente lo importante. Hay buenos luchadores, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que la cantera de Tenerife está viva, que hay buenos luchadores, la gente, buenos físicos, buenos entrenadores, porque todo así, y la verdad que es súper contento. Los chicos van a luchar, saben luchar, y cada día los ves con más experiencia. Con la edad que tienen, son casi expertos en este deporte ya. ¿Cómo valoras la iniciativa de Caja Canaria? Perfecto, perfecto, no puedo valorar de otra forma. Súper contento porque nos apoyen de esta forma, porque sabemos que es un coste para los equipos importantísimo poder invertir en todas ropas y todo este follón. Súper agradecidos, porque es importantísimo la labor que ellos hacen con la base, sobre todo para que todos los equipos tengan la formación adecuada y que no sea esto desmeritorio y que todos los equipos nos formemos de esa forma. Para un mandador del equipo senior le hace falta también que haya detrás una buena base. Según tú, ¿qué habría que hacer para fomentar más la base, la cantera, potenciar el deporte escolar, apoyar esa iniciativa de la que hablaba el presidente Germán Rodríguez de que se vea como asignatura en los colegios? Bueno, realmente yo es la primera vez que entré en un equipo primera este año. El año pasado yo siempre he trabajado con la base, llevo 12 años trabajando con las escuelas municipales y sé de que lo importante realmente es trabajar la base. Trabajar la base me refiero a los colegios, batallar con los niños, tener buenos entrenadores, que la gente se forme como entrenadores y que en los colegios cada día pueda haber un monitor de lucha canaria sería esencial para nuestro deporte. Nosotros cuando empezamos en la época de Santa Úrsula empezamos con 12 niños y acabamos con la escuela municipal con 30 y pico. Acabamos, no, sigue trabajando la escuela municipal con los técnicos que hay ahora y tienen un promedio de 25-30 niños. Eso es que se ha hecho una buena labor desde atrás. Esencial, trabajar con los niños de la base, cuanto más monitores haya, mucho mejor, porque nos permitiremos el lujo de que los niños, cada categoría tenga un entrenador, cada categoría tenga su propio entrenador. Sería esencial para que los niños se vayan formando desde niños y formamos equipos, haya competiciones, que los niños tengan competición y tengan desde muy pronto competiciones y puedan crecer ellos a sí mismos, nos vendría bien. Nos vendría bien para que nuestro deporte siga creciendo de esta forma. Thank you.
El responsable de deportes de la obra social de Caja Canarias, Fernando Sánchez, aseguró que con esta iniciativa queremos apoyar la práctica de nuestro deporte fundamentalmente entre los jóvenes, que representa el futuro de la lucha canaria, y entre los que están los futuros puntales. Bueno, en primer lugar porque la lucha canaria y todas las tradiciones vernáculas son seña de identidad de nuestra obra social hace décadas, ¿no? Para nosotros es fundamental el apoyo a la lucha y sobre todo consideramos que en estos tiempos donde tenemos que hacer un impulso más importante y más enérgico es con la cantera, donde es más complicado conseguir patrocinadores y colaboradores, donde es más complicado sufragar gastos y sobre todo esos gastos para que redunden en la captación de nuevos jóvenes en la lucha, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apostar por apoyar a la generalidad de la familia del deporte en el que estamos, en este caso de la lucha canaria, y con la coordinación de la Federación Regional entendimos que una iniciativa que podía ser muy importante, muy potente, era pues sufragar los costes de la ropa de brega de los luchadores de base de la isla. Yo creo que la iniciativa es un éxito, continuaremos en próximos días en la isla de La Palma y El Hierro haciendo actos similares para poder acabar esta entrega que va a llegar pues prácticamente a 500 jóvenes, chicos y chicas de la provincia. 300 fue hoy en Tenerife. A ellos esto le ha venido como agua de mayo. Efectivamente, y nos lo decían ahora los directivos, ¿no? Si es complicado conseguir patrocinios y colaboraciones para cualquier deporte, más lo es para la cantera. Los clubes pues van teniendo patrocinios locales, patrocinios que en sus diferentes localidades, algunos patrocinios de empresas importantes, pero Caja Canarias tiene que tener un compromiso con toda la familia de la lucha y sobre todo con la formación. Este año también hemos vuelto a retomar el Campus de Lucha Canaria en su tercera edición que venimos desarrollando, que hemos hecho en el municipio del Sausal, que también ha sido un éxito de acogida para ayudar, por otro lado, al fomento de las buenas maneras en el deporte, de las buenas prácticas, de los buenos hábitos alimenticios y sobre todo en todas estas acciones para hacer crecer la lucha canaria. Además, un trabajo de base importante que me permite don Fernando Sánchez en resaltar el que está haciendo la obra social de Caja Canaria en la lucha canaria. Asistimos hace unos días a unas competiciones de ajedrez, muy pronto atletismo, porque la base es el presente pero también es el futuro, ¿no? Efectivamente, es que el compromiso de la obra social debe ser sobre todo hacer crecer el deporte. Nosotros evidentemente disciplinas deportivas donde tenemos un mayor desarrollo en nuestra labor, conocemos mejor sus necesidades, sabemos dónde debemos actuar, tenemos los agentes deportivos que saben asesorarnos de manera pues idónea y como tú bien dices, en el mundo del ajedrez este año no solo hemos mantenido nuestra actividad sino que además hemos desarrollado nuevas propuestas y en el mundo del atletismo también, en la familia de la lucha canaria. Es otra de esas grandes familias que para nosotros son fundamentales, han estado siempre en casa, son parte de nuestra familia y tenemos que cuidarla. El presidente de la federación contento por esta iniciativa y por este respaldo, que ustedes antes se habían ido un poco al torneo regional, pero ahora han querido apostar por la base. Sí, el presidente de la federación regional, nosotros lo que tenemos siempre en cualquier que tomemos es mantener un asesoramiento estrecho y un diálogo permanente con la familia de ese deporte, con los máximos responsables, ¿no? El diseño de esta acción de entrega de ropa de brega a los diferentes clubes y escuelas de Tenerife ha venido de la mano de un asesoramiento de la Federación Regional de Lucha, que nos ha dicho que este era el camino adecuado, que esto en estos momentos actuales donde mejor podíamos ejercer pues una labor adecuada, y por lo tanto yo creo que ambas instituciones estamos muy satisfechas. Y por lo que hemos visto en la luchada hoy, aquí hay puntales, ¿eh? Aquí hay, y sobre todo, no hay ningún problema ni de desarrollo, sobre todo en las competiciones. Si vas a los terreros los fines de semana, está viendo muchísimo público. La gente ama la lucha canaria, pero el deporte hay que cuidarlo para que siga habiendo buenos competidores y el deporte también es espectáculo. Y ahora mismo, con lo que hemos visto hoy, sabemos que está en muy buenas manos. Thank you.
los representantes de los 23 clubes que se dieron cita en el Terrero de la Victoria mostraron su agradecimiento a la iniciativa de la obra social de Caja Canaria, destacando el buen momento que está viviendo la cantera, la base de nuestro deporte vernáculo. Hombre, la verdad que muy agradecido, y sobre todo en estos tiempos que corren de crisis, que haya una empresa que apueste por lo nuestro, ¿no? Por la lucha canaria, y sobre todo eso, dándonos el equipaje, que ya estamos bastante reventados los equipos, buscando sponsors, buscando ayuda, buscando de todo, y no tenemos por ninguna parte. Ya te digo, estos tiempos de crisis están bastante graves para nosotros, y esto es una muy buena ayuda. Ya deberían hacer muchas empresas escoger recortes y echarnos una manita también. ¿Hay mucha cantera en Punta Brava? Sí, de momento ahora tenemos unos 20, 30 chiquillos más o menos, de edades entre, bueno, desde 4 años hasta 12 años, 14 años, y luego ya pues tenemos un buen equipito de infantiles, cadetes, juveniles, o sea que de momento bien. Hombre, la valoro bastante bien, la veo bastante buena. Este año se ha gastado un dinero en lo que es la base, y que otros años se la gastaba solo lo que es la selección, el patrocinio. Este año han decidido hacerlo directamente con los equipos. Así han llegado a todos lados de la isla, y fenomenal para todos los clubes. Sí, sí, tenemos infantiles, cadetes, juveniles y el equipo de tercera en senior. ¿Cuánto supone económicamente todo eso? Bueno, exactamente no sé la cantidad de ropa que nos han dado, pero es una ayuda bastante, más en las épocas que estamos pasando, y hay que agradecérselo a Caja Canaria. ¿Y hay muchos niños dispuestos a practicar la lucha? Hombre, nosotros somos un equipo nuevo, llevamos, este es el tercer año que salimos en la competición, y estamos en el barrio nuevo de La Laguna, y estamos intentando promover la lucha allí en el barrio nuevo, sacando bien, a los, ¿no?, niños. Bien, bien. Ah, por supuesto, esto es una ayuda muy importante, porque en los tiempos que hoy en día que de crisis que hay, pues oye, una ayuda importante. Vamos. Llevas el equipamiento del infantil, juvenil y cadete, ¿no? Sí, 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 son equipaciones para todas las categorías bases. ¿Y hay mucha gente en el equipo? Bueno, nosotros somos un club humilde, una población pequeña, el barrio Machado, pero siempre tenemos cantera. Barrio Machado del Rosario, ¿no? Pertenece al Rosario, sí, al municipio del Rosario. Y es muy difícil trabajar la cantera, porque hoy en día pues la lucha canaria, aparte de eso, necesita otros alicientes para que la juventud vaya saliendo, ¿no? Y en este caso, pues, poco a poco se va trabajando, pero vamos manteniendo lo que es el argot de la lucha canaria. Sí, bastante contenta, la verdad, de ser luchadora, de seguir la tradición. ¿Y una mujer como tú qué hace en un equipo de lucha? Bueno, pues, no sé, me gusta, me ilusiona. Cuando estoy en un terrero, pues me siento bastante contenta, la verdad. ¿Tienes muchas amigas contigo? Bastante. ¿Hay mucha afición femenina por la lucha canaria? No, muy poca. Por la lucha femenina da muy poco, la verdad. ¿Contenta con la donación de Caja Canaria? Sí, por supuesto, bastante contentas todos, el equipo, la directiva, todo el mundo. ¿Tienen equipos también infantiles, juveniles y cadetes? No, juveniles, cadetes y senior y chicas. ¿Y cómo van los resultados? La verdad que flojito. Sí, hay que entrenar más, ¿no? Hay que entrenar bastante. ¿Cuál es el equipo más fuerte ahora mismo femenino? Femenino, Santa Rita, Las Palmas de Gran Canaria. Como lucharon los guanches.
afuera. Muérdele Ancona, medio Ramona. Lucha canario con fuerza. Dentro, nunca fuera. Ay, Barbosano, nunca te gano. Si te tiran una burra. La obra social de Caja Canaria entregará próximamente, en la primera quincena del próximo mes de enero, la ropa de brega a los infantiles, cadetes y juveniles de los clubes de lucha de La Palma y El Hierro. En total, casi 500 equipaciones. Una burra. Ay, voy a moya, si no se empolla. Sácalo tú por cadera. Y el río.